Yo de pequeño veía una nube porque tenía una enorme miopía mezclada con astigmatismo, entonces no veía nada. Y la realidad para mí era una nube de colores hasta que mis papás se dieron cuenta de que no, de que ese niño estaba colgado, pero porque no veía nada. Y te puedo responder que en esa nube veía todo lo que quería ser. O sea, veía el amor por la palabra, por los personajes, por la acción, por el juego, por convertirme en otro. Y te aseguro que es de los primeros recuerdos que tengo, la ficción, el amor por la ficción, por la imaginación. Y me parece que toda mi carrera ha sido, ahora que ya me he operado los ojos y que ya veo nítidamente, que es una sensación muy rara, toda mi carrera ha sido reproducir esa nube para los demás. Permitir el sueño, permitir la ficción, que se deslinden los márgenes y soñar juntos. Y en esos sueños no pienses que por soñador es porque fueran lánguidos los sueños, porque en mis sueños siempre ha habido aventuras, juegos. Ha habido detectives, superhéroes, piratas, robots. Siempre he sido un fascinado de los otros mundos, del viaje, de la aventura. Y no ha sido un viaje lánguido porque siempre he tenido cómplices. Desde muy pequeño he tenido la suerte de tener, bueno, una familia maravillosa que vive sumida en la cultura, dos hermanos cómplices y un montón de amigos que, desde los juegos del patio hasta los juegos de rol, hasta ahora el teatro, porque no dejamos de ser amigos jugando, me han acompañado en la creación de esa nube fantástica. Bueno, yo tengo la impresión ahora de que parece como que los frikis nos hemos ido viniendo arriba en nuestra generación, pero en los 80 no era tan fácil ser friki, tú sabes. Los aficionados a la literatura y a la lectura desde bien pequeños nos juntábamos, éramos pocos y estábamos amenazados. Vale decir que nunca sufrí bullying, ni abusos, ni nada parecido, pero siempre me he sentido de ese grupo extraño, de ese grupo de los márgenes. Y todos mis amigos y todos mis cómplices han sido los raros de la sociedad. A muchos de ellos luego y de nosotros luego nos ha ido muy bien y a la gran mayoría no. No sé decirte si era un amigo bueno, pero seguro que no era demasiado aconsejable desde el punto de vista de la sociedad de un instituto de los años 80. Era muy raro y muy friki. Pues canalizo mi fantasía desde muy pronto, con mucha suerte, como te digo, gracias a unos padres. Solamente te pongo un ejemplo. Cuando de pequeños hacíamos cómics, hacíamos novelas. Recuerdo mi primera novela que trataba sobre una hormiga, las aventuras de una hormiga, en un contexto muy peligroso, porque era una hormiga negra en un mundo en el que imperaban las hormigas rojas. Todos esos volúmenes, esos tebeos, esos primeros poemas, mis papás los encuadernaban. Pero no es que les pusieran una espiral, es que lo encuadernaban, cosido y no te puedes imaginar la ilusión de esos niños por tener esas obras en el salón. O sea, ya desde el principio he tenido mucha suerte. He recibido la enseñanza de muchísima gente, siempre menciono a una persona, que es Pilar García Madrazo, que ha sido mi profesora de instituto, la profesora decisiva, la que me enseñó el rigor, la que me enseñó que no era bastante con la fantasía y con la ilusión, sino que había que ajustarlo a un rigor y a unas horas de trabajo siempre más de las que piensas.
cuando empiezas en esto y cuando solamente tienes la ilusión por ello, y luego con el resto de mis maestros, con los maestros posteriores, que ha sido por supuesto Yayo Cáceres, el director de Ronalá, mi querido amigo, hermano mayor, casi compañero, pero también Elena Pimenta y también todo lo que aprendí a rezar con gente grande como Juan Mayorga, y por supuesto con mis compañeros, que han sido una escuela de vida. Ronalá se fundó siendo nosotros esos frikis adolescentes de los que te hablaba en la anterior pregunta. Éramos y somos esos frikis, esos niños perdidos de nunca jamás, que quieren no crecer nunca. Somos los mismos. Y hemos sido un poco maestros los unos de los otros. Crecimos juntos en el Instituto Ramiro de Maeztu, que es un lugar muy especial, como esos lugares en los cuentos que dicen que están construidos sobre un cementerio indio. En nuestro caso, el Ramiro está construido, está hecho en el mundo, en la colina del CSIC, de la Residencia de Estudiantes, en ese mundo posible de esa edad de plata. Creo que quedan hebras, creo que queda algo en el aire flotando que nos llegó de alguna manera, porque ahí estaba el espíritu de la Residencia de Estudiantes, ahí creamos juntos nuestras primeras funciones, conciertos, representaciones, y ahí nació Ron Lala, y de alguna manera ha sido mi gran maestro. El Ron Lala, la carretera, los escenarios, las aventuras, los sinsabores, los muchos sinsabores de esta profesión. Yo me definiría como un entusiasta. Para mí todo es lo mismo. Tú dices, eres escritor o poeta, para mí es lo mismo, de una manera muy natural, muy inconsciente, si quieres. O sea, desde el principio he necesitado contar, he necesitado fabular, dibujar, pero también tocar y cantar, o sea, y interpretar y sobre todo escribir. Para mí la base es la escritura. La escritura en verso, para mí, te juro que es algo casi natural, como... que intento que no suene esto pretencioso, porque no lo es. Porque ahora cuando lo pienso, cuando lo reviso, digo, en el fondo siempre me he sentido un poco un canal. Un canal. ¿Cómo te definirías como un canal? Tú viste que en la tribu ahí está el Joker y está el chamán y está el jefe de tribu. Yo no sé qué soy de todo. Sé que como parte de la tribu tengo mucho que ver con el chamán como canal, como corriente alterna entre lo de arriba y lo de abajo, entre las raíces y las alas. Por eso para mí es toda una nube. Para mí es igual... lo que más me gusta es escribir y lo que me define. Pero lo que te quiero decir con esto es que para mí todo es escribir. Al final todo es escribir. Pues en los comienzos de nuestra carrera, digo nuestra aquí porque, como sabes, el teatro es puro trabajo en común y pura colaboración, y así lo hemos vivido de una manera completamente física. Nuestros primeros trabajos profesionales fueron caos, fueron puro underground y nos costó palmo por palmo conquistar un lugar, una posición económica, un nombre de compañía. Te aseguro que palmo a palmo, cosa por cosa y descubriéndolo todo. O sea, todos los oficios los tuvimos que hacer nosotros en primer lugar. Para demostrarte que no son solo palabras, Íñigo Echevarría, nuestro amado actor de Ron Lala, entró en Ron Lala como técnico de luces. O sea, Miguel Magdalena, nuestro director musical, muchísimas veces le veías y le ves cableando o desmontando una caja de sonido. O sea, todos hemos vivido y vivimos con las manos todavía manchadas. Termina una función en Ron Lala y no nos vamos. O sea, ayudamos al equipo técnico, que ahora afortunadamente ya recogen ellos, porque estamos mayores para recoger. Pero participamos de esa recogida y para mí tiene algo práctico, pero tiene algo simbólico también. Nosotros seguimos con las manos sucias. Este es un oficio de artesanía que hemos aprendido a golpes, que ha habido muchos meses y muchos años enteros sin cobrar ni un duro, que ha habido momentos de drama, de tener que irnos al paro, de sufrir muchísimos batacazos y es...
como te podrá contar casi todo el mundo que se ha dedicado a esto, una conquista desesperada. Si entendemos la desesperación en el lado, en el sentido más bonito de la palabra, que es no esperar nada más que lograrte con tus compañeros en un proyecto común. No necesito absolutamente nada para empezar a escribir, porque he aprendido a escribir en los colgado boca abajo. O sea, escribo en los camerinos, en las carreteras, en el metro, en el autobús. O sea, no paro de... para mí escribir, no solo estar con el boli, pero a veces llego al extremo cómico de levantarme porque se me ha ocurrido un verso, o sea, despertarme y tirar, echar mano al cuaderno que tengo en la mesilla de noche, o como se ríen a veces mis compañeros de mí, de escribir entre patas, ¿no? Como decimos nosotros, a punto de salir a escena, porque cuando estoy con una dramaturgia o con un poema, hay una cosa muy bonita de la que habla Cortázar, hablando de la literatura, que se refiere a ella como un coágulo. O sea, para el escritor tiene algo de coágulo. Hasta que no se deshace ese coágulo, no puedes pensar en otra cosa, no puedes prácticamente seguir viviendo. Me cuesta respirar a veces cuando una idea me aborda. Entonces no necesito nada para escribir. A veces no necesito ni papel ni boli. A eso me refiero con lo de canal. Está dentro de mí y quiere salir, hay algo que quiere salir, sale una obra, sale una idea. A veces tarda mucho, hay que esperarla. Otra idea muy bonita de Ursula K. Le Guin, que es una maravillosa autora de ciencia ficción, que habla en un libro maravilloso que acaba de ser publicado, que se llama Escribir es escuchar, y ella dice que tiene mucho que ver con la paciencia, que tiene mucho más que ver la escritura con la paciencia que con la caza, con la paciencia del que espera a que brote de la tierra algo, que con el que sale a cazar. Esa forma de escritura es con la que yo me identifico. Es como esperar a que brote de la tierra cosas que ya han sido dichas y que yo voy a intentar decir otra vez, no porque yo importe, sino para que los intentemos todos la tribu escucharlo de otra manera. Desgraciadamente sí, hay muchas horas perdidas, y uno sabe bien que esas horas perdidas son las que justifican los hallazgos. O sea, que luego uno pueda estar satisfecho de su trabajo tiene mucho que ver con que de cada 10 horas has dedicado 9 a buscar algo que no estaba ahí, que no estaba ahí. Pero cuando está ahí, sabes lo... Mira, te cuento que el otro día tuve una conversación en público en Madrid, en un festival que se llama Madrid Flamenco, que se llama así. Bueno, tuve un encuentro con Rafaela Carrasco, a quien adoro, que es la coreógrafa, que va a estar en Almagro con Nacida Sombra. Trabajar con ella ha sido fascinante, y planteamos el encuentro como una especie de entrevista el uno al otro, ¿no? Y en un momento dado le pregunté qué estaba buscando, y aquí te puedo contestar a la pregunta que me has hecho con esto. Le dije, un día te vi ensayar una soleá y enroscada en ti misma, como contra ti misma, en chándal, ella a su bola, y le dije, ¿qué estabas buscando? Y me dice, no lo sé, pero sé cuando lo encuentro. No me cabe duda cuando lo encuentro. Y esa es la respuesta a la pregunta. ¿Sabes? Porque llevaba toda la mañana dándole vueltas y al final encontró ese brazo, o encontró ese tacón, encontró ese cierre. Es un misterio. Pero porque has estado trabajando toda la mañana, lo encuentras luego. Sí, pero... me llega a desesperar y obsesionar la creación, pero quiero creer que con la edad uno aprende también una vez más, a la paciencia del agricultor antes que a la obsesión del cazador. Uno aprende a dejar pasar, a veces a entender que una idea tuya va a venir luego, que podría haber sido buena, pero tenías que haberla tenido en otro momento de tu vida, y a tirar entero. Como muchas veces dice Yayo, ¿no? De una obra es buena conforme a lo lleno que tengas el cubo de basura, ¿no? y al final a tratar con crueldad tus propias... La crueldad bien entendida, desesperación bien entendida, no esperar nada más que lo mejor. Es decir, que lo más adecuado a cada escena, a cada página, que solamente quede lo mejor, o lo mejor que tú puedas, porque también hay que aprender a perdonarse, ¿no? Decía Borges que publicaba para de alguna manera, para
para dejar de darle vueltas, para descansar. Nunca, un texto nunca lo vas a terminar, una obra de teatro nunca va a terminar. Citando a Beckett, ¿no? Fracasa otra vez, fracasa mejor. Espero que los años y la terapia, la cantidad de pasta que llevo con mi terapeuta, me haya valido para recibir esa realidad de la escritura con más paciencia. Esa primera oportunidad me la dan en los escalones mucha gente, pero a lo grande me la da... Bueno, te voy a contestar diciéndote que me la doy yo mismo. Porque si no fuera por Elena Pimenta, que ha sido maestra mía en tantas cosas y a la que admiro tanto y con la que trabajo tan a gusto, no, esa fue una gran ocasión. Si no hubiera sido por Yayo Cáceres, del que te he hablado antes, mi hermano, que vio en nosotros y en mí un potencial enorme cuando éramos todavía una banda gamberra del underground, no hubiera podido ser. También pienso en mi madre. Si mi madre no hubiera visto en mí la palabra y me hubiera puesto un bolígrafo y un papel enseguida, pero en el fondo lo que me gusta responder es, ha habido también en mí coraje, y te lo digo así, ha habido ilusión y a veces me he enfrentado a muchos miedos, a muchos terrores, que luego veo en alumnos míos, veo en escritores, veo en amigos, y me gustaría transmitirles algo que creo que no se puede transmitir, que es que el miedo no es no tenerlo, sino, o sea, que el miedo siempre lo vas a tener. Bueno, pero podemos ser capaces de los unos a los otros a aprender a bajar las escaleras como las aprenden los gatos, ¿no? Hay un vídeo en YouTube que es cómo aprenden los perros y cómo aprenden los gatos. Los perros tardan 3 minutos de vídeo, muy tierno, en bajar las escaleras. Y los gatos, es un gato grande y uno pequeño, y le da un golpe con la pata y el gato baja la escalera. Perder ese miedo, enfrentarte al otro, enfrentarte a tu texto, es básicamente una labor de años, y yo me siento muy feliz y satisfecho de haberlo podido hacer y de poder transmitírselo a otros. La valentía. Sí, en momentos de borrar en la vida, bueno, suena un poco a libro de autoayuda, pero me parece que son los pilares, que el error y el dolor son los pilares de todo, me refiero a... De la creación, de estas ceremonias que llamamos literatura, llamamos teatro, de estar juntos, ¿no? Pero más allá de la propia vida, y decir, bueno, sí, he cometido un montón de errores y pasos que ahora daría de otra manera, pero dices, ¿yo los daría de otra manera si no los hubiera vivido así? No sé. Me hubiera encantado actuar de otras maneras. En lo personal no te puedo contar, pero ha habido un montón de errores en mi vida, ¿no? Muchas veces, guiado por esa nube de la que hablamos, he dejado pasar o he olvidado a gente, me he equivocado, o sea, uff. Pero bueno, también se han equivocado conmigo, y en la mezcla de esos dos errores y de ese dolor que genera, sumado a la conciencia de la muerte, sumado a que nos va rodeando la muerte de los demás, pues uno se forja como ser humano y forja su voz y la puede transmitir a los demás con todo el cariño posible. Y con respecto a lo profesional, un montón de palos de ciego, de escenas equivocadas, pero vamos, o sea, más que las acertadas. Ahora releo mi obra y encuentro casi más errores que aciertos. Pero es que sería completamente absurdo decir lo contrario, o sea, porque uno va buscando la perfección y luego te encuentras con algo tan distinto cuando lees lo que has hecho, que dices, bueno, pues bueno, vamos a cerrarlo, mi libro, y vamos a volver a leer a Lope de Vega o a Cervantes, a ver si se me pega algo de una vez. Creo que no, creo que es tarde para eso, pero... Pues me alegra mucho decirte, y estoy ilusionadísimo este festival de Almagro. De hecho, alguien lo ha llamado Almagrotato y me da una vergüenza espantosa,
pero estoy feliz, completamente feliz con mi participación. Mira, estoy en la versión de la Dama Duende, dirigida de Calderón, dirigida por Elena Pimenta, que es la segunda vez porque fue un estreno en Almagro el año pasado y en esta temporada estamos ahí. Luego estoy con Nacida Sombra, que es lo que te he contado, con Rafaela Carrasco, que ha dirigido y coreografiado ella esta función con mi dramaturgia, en la que contamos la posible última noche de Santa Teresa de Jesús, en la que escribe cartas imaginarias a las mujeres que podrían ser sus hermanas pequeñas literarias, ¿no? A Sor Juana Inés de la Cruz, a María de Zayas y a la Calderona. Como para hablar de esas mujeres, de esa creatividad del siglo de oro femenino, desde la danza flamenca. Y luego estoy en El Banquete también, dirigido a la Limón por Elena Pimenta y Catherine Magna, que es un espectáculo importado de un gran éxito que tuvo Catherine en su teatro, en el Teatro Nacional de Burdeos. Nosotros lo hemos llevado al mundo de los clásicos y consiste en un banquete. En un banquete de palabras, en un banquete en el que nos juntamos a los espectadores alrededor de una mesa con los actores para desgranar parte del repertorio y hablar de la imaginación y de la fantasía con Lope, con Calderón, con Cervantes, con Shakespeare o con Molière. ¿Y en qué más estoy? Luego también estoy de asesor dramatúrgico y de coproductor de un espectáculo que me parece fascinante, se llama Mestiza, de Julieta Soria, dirigido por Yayo Cáceres, y protagonizado por la inmensa Gloria Muñoz, para mí quizá la mejor actriz de España, que es una visión de un personaje fascinante de Francisca Pizarro, la gran mestiza, la heredera de una cultura trasplantada entre la cultura incaica, la cultura peruana y la cultura española. Y por último, estoy en el festival de una manera muy especial por invitación de Ignacio García, que es también un amigo y compañero, el nuevo director, que creo que está haciendo las cosas de maravilla. Estoy fascinado con su gestión y me llamó un mes antes de empezar el festival, me llamó para que le compusiera en verso los avisos de sala que va a leer, que lee Pepe Sacristán, para decirle a la gente que apague el móvil. Me dice, Álvaro, ¿me lo escribirías en verso? Bueno, te lo juro que es de lo que más me ilusiona de Almagro, es cuando se van a apagar las luces, escuchar a Sacristán y diciendo en romance, con un poquito de ironía, pero diciendo que apague los móviles, pues me parece como el colmo del un poco de ironía poética. Bueno, nada, eso, todo eso. A lo mejor el año que viene no estoy en nada, pero este año voy pasando por Almagro y me siento como en casa. Durante una temporada estoy como ayudante artístico, entonces mis labores son amplias y formo parte del equipo de Elena Pimenta y por tanto ayudo en todo y he estado disfrutando como compañero de ese montaje del Burlador de Sevilla. Con esa versión fascinante de Borja y con la dirección de Mestres y con todo el elenco, bueno, estoy fascinado, pero no formo parte del montaje, solamente como compañero suyo, como espectador y como miembro de la compañía nacional. Pero no, en el burlador no he estado, solamente desde el patio de butacas les he aplaudido. Sí, es bonita, bonita pregunta, bonita reflexión y te lo agradezco. Y nosotros somos los primeros gozadores de ese ritual y los primeros asombrados también. Es verdad que el espectáculo ya estaba, el concepto del espectáculo que nos trajo Catherine ya estaba aprobado. Y lo primero que hicimos fue ver el vídeo hace ya casi un año. Elena me mandó el vídeo para verlo, para sacar conclusiones, claro, para hacer una dramaturgia junto a ella, ya que teníamos que trasladarlo todo. Porque, claro, Catherine eligió los textos que ella quería, o sea, desde Lucrecia Borgia hasta Chekhov, pasando por Shakespeare o Molière, pero nosotros nos teníamos que circunscribir al mundo clásico. Y te puedo decir que ya viendo ese vídeo, ya decías, esto es maravilloso, o sea, esta comunión, que no es otra cosa, ¿no? Porque todo parte de una mala traducción. El banquete, en realidad, es el simposium, que no es un banquete. Se ha traducido como banquete por el libro de Platón, pero es
el vino que te tomas después. Es la sobremesa, se debería titular. Como título, no es tan feliz como el banquete, entonces le dejamos el banquete, ¿no? En el original es Le Banquet Fabulateur, ¿no? El banquete fabulador, basado en un libro maravilloso que se llama La especie fabuladora, de Nancy Houston, un ensayo que habla de la fantasía como supervivencia, ¿no? La ficción como herramienta de supervivencia humana. Al igual que otros animales tienen plumas, pelos o garras, nosotros fabulamos, nuestra tribu fabula junta contra la muerte, contra el silencio, contra el frío. En estos tiempos tan mediatos, tan basados en lo práctico, en lo crematístico, en la bidimensionalidad, un mensaje así, trasladado con los actores tan cerca, como dices, respirando con esos seis actores maravillosos, que me encanta decir quiénes son, porque ha sido un nivel de generosidad enorme el trabajo que han tenido Gonzalo de Castro, Lola Baldrich, Manuela Velasco, y por otro lado tres exponentes de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, que han sido Alex Melé, Jimmy Castro y Pablo Béjar. Verles juntos formando esa comunión con los espectadores es cada noche un regalo, pero para todos. Como dramaturgo, al minuto y medio me olvido de... O sea, no es como en otros espectáculos que piensas técnicamente, esta escena lo hubiera solucionado de otra manera, esto quizá voy a proponerle al director, nada, es... Te olvidas, te dejas llevar por esas palabras, por esa Celestina cayendo en brazos del Quijote. Porque Celestina esa noche está borracha. Pero para el Quijote no. O sea, el Quijote la recoge como si fuera su Dulcinea y dice, ¿qué es Sancho? ¿Piensas que no sé que no es Aldo de San Lorenzo? Que es uno de los momentos más maravillosos de la novela, que dice, ¿tú te crees que no sé que estoy loco? Y la defiende desde un lugar, bueno, tú sabes. O recorrer con Segismundo el dolor brutal con su padre. O asistir al balcón de Verona, que el otro día, claro, en el maravilloso espacio este, en el patio de Fúcares, veías a Manuela Velasco y es que estabas viendo un cuadro prerrafaelita, es que la estás viendo a Julieta en esa balaustrada, en ese arco renacentista, y es una cosa... Bueno, comparto contigo, te agradezco y comparto ese momento de comunión, de decir, sí, son los clásicos, somos nosotros, es nuestra tribu, y por estos ratos merece la pena merece la pena una vida, estos ratos, ¿no? Pasar este rato juntos, hay cosas maravillosas en la vida. Bueno, pues gozar de las palabras de los clásicos es una de ellas. Y estar juntos durante esta noche es una de ellas. Hay una escena del banquete que habla de eso, que nosotros hemos hecho aparecer a lo largo de la dramaturgia a un camarero que interpreta a Alex Melé. Claro, que él representa la parte de la fantasía, pero si quieres la más... No tanto la elevada, no es como Hamlet, no tiene un gran problema. Lo que tiene es la fantasía de la batallita, ¿no? Él está fascinado por su abuelo, es una especie de... Bueno, como la película de Big Fish, ¿no? Su abuelo le contaba un montón de cuentos que a lo mejor son embustes, pero a lo mejor no. Y hay un momento que ese personaje, que al final es el alivio cómico, que aparece un montón en un montón de ocasiones enmendando la plana a todos, ¿no? Dice, pero si todos sabemos que los actores sois solo actores, que la sangre es ketchup, que estáis pensando en la lista de la compra, que hay unos que cobráis más y otros que cobramos menos. Es como el Pepito Grillo de la función, pero hay un momento que consuela a Segismundo. Se quita su chaqueta, su chaqué de camarero, y le dice, pensar en que las historias de mi abuelo son verdad, le hace vivir otra vez. O sea, ¿sabes? Estamos aquí como tribu para que los atridas, para que los hamlets, para que las sagas, para que los muertos vuelvan, y ¿por qué no? También para mi abuelo, ¿sabes? Ese momento me parece decir, bueno, y el tuyo, ¿no? Las fantasías de todos, las convocamos esa noche, ¿no? Y es como... Y calma el dolor, sí. A lo mejor es eso. A lo mejor es eso, el arte y los clásicos. Pasar un rato en el que no hay muerte. También uno se va también calmando, porque en los ensayos surgía esa emoción, luego hay funciones en las que resurge y tú la rehaces, y hay otras en las que te olvidas, porque estás porque tienes otras cosas en las que pensar, y, o simplemente hay un problema técnico, estás más preocupado de eso que de... Pero sí, sí. No sé si conscientes, pero sí responsables. O sea, responsables de estar haciendo
de estar haciendo, al igual que nos pasa con Rolala, de poder crear cosas con la Compañía Nacional o con Rolala, o de crear cosas que sin haber sido profesionales, haber tenido maestros, haber trabajado duro por ello, no hubieran podido ser ciertas y que son cumplidas, que cumplen con lo que quieren decir y que valen como comunión para paliar el dolor durante una hora y media de los demás y el nuestro propio. Sí, ¿por qué no? Hay que hacerse responsable de eso, porque hay veces que no te sale, que te sale mal la obra, que haces una obra que no es tan buena como creías o que, no sé, pasa muchas cosas. Y cuando dices, mira, El Banquete creo que mereció la pena los 20 años de profesión, los que llevo de momento, por esta hora y media. Venga, sí. Joder, ¿sabes? Te vas a la cama ese día diciendo, ay, qué bien.